Igual que en educación básica. Y fíjate que en educación superior es muy importante porque ahí es donde a veces se dan muchos casos ya de violencia. Porque ya son jóvenes y a veces están en una edad en la que son rebeldes o tienen algún tipo de violencia marcada, ¿verdad? Y eso es lo que hace que a veces detone precisamente la violencia. Pero qué bueno, ¿verdad?, que ya se va a implementar. Creo que esto es positivo. Y el otro tema que también es muy positivo es el de los celulares, ¿eh? Creo que tiene muchísima razón el secretario de Educación en cuanto a que comenta que no hay razonamiento por parte de los alumnos. Y eso es cierto. O sea, fíjense cómo antes nuestra mente trabajaba más... ¿Qué les diré? Pues más rápido, no sé cómo llamarlo. Si a ti te preguntaban un teléfono de tu amiga, de la mamá, etcétera, te lo sabías todos. Ahorita te preguntan un teléfono y tienes que voltear a ver tu teléfono para verlo. O sea, hacemos floja a nuestra mente, ¿verdad? Y sucede lo mismo con los niños. A veces cuando quieren aplicar el razonamiento de una suma, de una resta, ya no se diga de una operación ya más pues más complicada, ¿verdad? Como es la raíz cuadrada, ellos en lugar de hacer el razonamiento buscan la respuesta en el teléfono. Entonces yo creo que sí es importante, ¿verdad?, que sí se les... habrá que tener un reglamento, por supuesto, para no cometer una equivocación y que no se estén violentando los derechos humanos. Pero en ese reglamento tiene que ver el que ya los muchachos tengan que razonar un poquito más. Y algo que a mí me parece muy inteligente es que a los papás les van a llegar avisos de que su niño no está en la escuela o de que las calificaciones se las van a dar, ¿verdad? Ya directamente a los padres.